Además de que me pagan por ser presidente, me paga el pueblo, tengo estos extras, tengo esta suerte, esta fortuna. En mis giras me encuentro con estas bellezas. Estoy en Atlixco, estoy haciendo una gira porque estamos evaluando el programa de reconstrucción de todo lo que estamos haciendo para atender a la gente afectada por los sismos hoy 19 de septiembre. Y miren, aquí en Atlixco me encontré con este rosal. Se los comparto a ustedes. Pueden pensar que es cursi, ¿no? ¿No? Esto es belleza. Esto es México. Esta es la vida. Un abrazo. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Tlaxcala, maestro Marco Antonio Mena Rodríguez. Bienvenido, señor presidente. Sabe que el pueblo de Tlaxcala lo quiere y lo respeta. En estos 2 años de su gobierno, señor presidente, hemos tenido una relación institucional de fructífero trabajo coordinado. Esta coordinación ha permitido que avancemos en diferentes rubros en beneficio de Tlaxcala antes y durante la pandemia. Eso tengo que agradecerlo y reconocerlo públicamente. El paso vehicular Ocotoxco, que usted se comprometió a inaugurar en septiembre, es un ejemplo de la manera en la cual el gobierno federal y el gobierno estatal trabajamos juntos. Queremos mejorar la vida de los tlaxcaltecas y sus familias y al mismo tiempo hacer más eficiente la infraestructura carretera y reactivar la economía. En este tramo circulan 70,000 vehículos diariamente y es clave para conectar el Golfo de México con el centro del país, los estados de Puebla y Tlaxcala y conectar los centros industriales de Tlaxcala. Gracias a su respaldo, esta obra se ha concretado. Nos ha permitido, con finanzas balanceadas, seguir siendo el único estado sin deuda y así seguiremos. Nuevamente, mi agradecimiento por su respaldo a Tlaxcala. Señor presidente, sea usted muy bienvenido. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estar de nuevo con ustedes, cumpliendo con el compromiso de regresar para inaugurar este parque vehicular. Hoy, 19 de septiembre, retórica, mucho menos demagogia, quiero mucho a este estado de Tlaxcala. Conozco sus 60 municipios desde hace muchos años, porque aquí hemos estado luchando para conseguir la transformación de Tlaxcala y la transformación de México. Y siempre hemos contado con el respaldo de los tlaxcaltecas desde hace años. Las autoridades tenemos que mandar obedeciendo al pueblo en todo momento. Si se consuma esta cuarta transformación, le vamos a dejar una muy buena herencia a nuestros hijos, nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Por eso debemos de seguir adelante haciendo historia en beneficio de todas y de todos. Muchas gracias de todo corazón.
En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del Presidium realizarán el corte del listón inaugural del paso vehicular Ocotoxco.